up retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Ahí hay dos derechas, pilas. En este video vamos directo a la acción y ya vamos a tener nuestro primer contacto. A primera vista parecía que sí había sido baja, ¿verdad? Pero analicemos el video. Las primeras dos BBs pasan cerca por su derecha y las siguientes tres pasan por su izquierda muy cerca, pero no lo impacté. Por eso hay que siempre dar el beneficio de la duda, porque no siempre impactamos, por ejemplo este caso. Pero hay personas que sí tienen un historial de inmortalidad bastante grande. Pero de lo contrario, confiemos en nuestros compañeros y disfrutemos el juego. Creo que me dieron. Y acá les va otra reflexión. Ante la duda de si fui impactado o no, la solución es mejor darse por eliminado. Mejor pecar por inocente que por inmortal. Y a veces ni yo mismo sé por qué me meto por lugares que son muy complicados para avanzar, pero pues todo sea por llegar a zonas por donde no esperan que llegue. A veces funciona y a veces no, pero en este caso funcionó porque los pude sorprender por la espalda. Al hacer este tipo de jugadas, uno debe ser consciente que el otro operador puede quedar confundido con la situación y hay que darle un poco de tiempo para que la procese y se dé cuenta que sí, está siendo eliminado. Este es otro claro ejemplo de lo que les hablo. Ojo, el fuego amigo también elimina y así él piense que le están disparando a sus amigos, se debe eliminar. Pero aquí claramente no vemos una mala intención del operador de querer ser inmortal, simplemente estaba un poco confundido. Aquí ya habíamos hecho el cambio de lado para los bandos y pues estábamos tratando de avanzar por esta zona. Me dolió, pero me duele más una Colombia corrupta. Bueno, ya era hora de seguir avanzando a ver hasta dónde podíamos llegar.
había visto a alguien cerca de esa montaña, pero no lo lograba localizar. Me quedo sin bibis y cometo el error de dejar muy descubierto mi lado izquierdo. Y pues como todo error en la vida, se paga. Buena. Como Gerald estaba en el otro equipo, me subí aquí exclusivamente para poder eliminarla y así terminar mi partida. Y no porque quisiera, sino que también me eliminaron. Bueno, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Oigan, no se les olvide suscribirse.